Bueno, pues damas y caballeros, amigos, suscriptores, pues que siempre los están viendo a través de nuestro canal, muchísimas gracias. De antemano, pues queremos agradecerles por todo el apoyo a nuestra compañera, pues los comentarios positivos, los comentarios que van a llegar, pues los que han llegado, los que siguen llegando a través de los videos, porque hemos estado presentando, ya que nos encontramos acá en Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Nos encontramos específicamente en este momento donde se va a llevar a cabo lo que es el sepulcro de quien en vida fue don Alfredo Reyes, papá de nuestra integrante de nuestro canal de YouTube El Salvador SB, Nereida Reyes, en lo cual por nosotros le venimos a acompañar, pues parte del grupo del staff del Salvador SB, le venimos a acompañar aquí ya en su último, no se preocupe, en lo cual pues le venimos a acompañar ya en los últimos, momentos, pues en los momentos más difíciles de la vida. Ustedes saben de que los que han perdido un ser querido, pues ya saben del dolor, ¿verdad? Entonces, nosotros como grupo, pues venimos a no a llenar prácticamente, sino que a hacerla sentir un poquito, que se sienta bien, porque la verdad, pues, es un momento muy difícil. No a cualquiera se le sea un momento difícil como esto, pues perder a un ser querido, más a sus padres, ¿verdad? Que son los más sagrados que hay en esta vida. Entonces, como mandato de Dios, lamentablemente, pues hoy, pues le tocó, pues el padre de nuestra compañera Nereida Abigail Rey. Ustedes saben de que en estos momentos, pues en lo cual pues nosotros tenemos que estar unidos más que todo. Así que, ¿cómo está? Ok. Bueno, aquí vamos a enfocar a nuestra compañera, que la verdad pues creo que es más en el momento, pues como permiso, por favor. Dame permiso. Pues no es momento para, digamos, preguntarle, porque evidentemente se ve lo que es, lo que el sufrimiento, ¿verdad? Y la pena, pues, que la verdad, pues, perder un ser querido es muy difícil. Pero para todos ustedes les llevamos, ya que ustedes, pues, también son parte de nuestras vidas y la verdad, gracias, mil gracias por el apoyo, pues de antemano, pues a todos los que estaban apoyando a Nereida, como la ven en pantalla ahí. La verdad, pues nosotros desde ayer vinimos para acompañarle, pues, en lo que es también en la velación y el sepulcro que se va a llevar.
que se está llevando a cabo pues ahorita en este momento. Muchas personas pues, han venido acá también, personas del lugar, personas, familias, hermanos, pues, hijos, dándole el último pues adiós a este gran amigo, pues. Digo gran amigo porque nosotros lo conocimos y fuimos muy cercanos a él. Él lo llegaba a visitar, iba a ver a Nereida, pues, y nosotros convivimos un momento con él. Momentos, pues, bonitos, pues, en lo cual, pues, que siempre llevamos en nuestra memoria. Así que, para todos los que están viendo este video, pues, gracias de antemano a todos los que agradecen, pues, agradecer, pues, a los comentarios positivos, pues, a los que le dan el pésame a nuestra compañera Nereida, pues, ya que en este momento se encuentra un poquito, no un poquito, sino que muchísimo, muchísimo dolor, que en lo cual, pues, creo que no puede uno consolar eso, sino que solo Dios Todopoderoso es el que nos da la fortaleza para seguir adelante ahora. Así que en este momento, señores suscriptores, les queremos dejar este video, pues, para que ustedes también en momentos, yo sé que ustedes están siempre en los momentos felices, en lo cual nosotros en algún determinado momento siempre hemos sacado alguna sonrisa, pero también queremos compartir este momento con ustedes y para todos los que quieren, pues, a Nereida, para los que la aprecian. Yo sé que hay muchos que la aprecian, y pues escríbele algún comentario por ahí, pues, en lo cual ella lo va a estar leyendo, pero no sé qué día va a salir este video, pero nosotros le vamos a compartir el último adiós del papá de nuestra compañera, pues, Nereida Abigail, ya que se encuentra en un momento muy difícil. Como nosotros lo presentamos en un video, no sé si ustedes vieron allí si ustedes vieron los videos anteriores, donde nosotros andábamos, creo que por el centro, ajá, del pueblo de acá de Coluca, departamento de San Vicente. Aquí andamos nosotros, señores, acompañando ahí a nuestra compañera Nereida. Ahí la ven en pantalla, ahí anda Jessica. Por ahí está Jessica y más detrás creo que está ahí Wendy también. Y por aquí anda el productor también, Kimbish. Y aquí mi hermano también, Santiago, ahí anda acompañando nuestros momentos, como les digo, muy difícil. Vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, por acá está ya listo lo que es la tumba. Así que, señores, gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. Pues si me escuchan un poquito así como quedito, pues estamos aquí también, como dicen, respetando todos los lutos, pues, de los familiares de todos sus hijos. Pero acá andamos mostrándole, pues, un momento duro, un momento difícil, en lo cual creo que nadie quiere vivir. O sea, en la forma de que ustedes saben de que, como les dije, principalmente los padres son lo más sagrado que hay en esta vida. Y cuando toca que ver así partir de esta vida, pues es muy, muy doloroso. Es algo que no sé cómo describírselo, pero es algo muy, muy, muy doloroso. Creo de que nadie, y a todos los que han pasado en este momento, creo que no me dejan mentir. Así que, señores, ahí estamos entonces acompañando, ya dándole el último adiós a don Alfredo Reyes, y por supuesto acompañando a nuestra integrante ahí, Nereida Reyes, ya que se encuentra pues en un momento muy crítico de la vida, algo que quizás no quisiésemos vivir, ¿verdad? Pero
como así, como Dios manda, el mandato de Dios, no estamos en contra. Y bueno, así que saluditos y bendiciones, suscriptores, suscriptoras, que siempre los están viendo. Y no voy a hacer muchas preguntas a las chicas, a la chica, porque ahorita se encuentra en una situación muy difícil, en lo cual creo que más adelante vamos a hablar más claro con ella. Pero mientras tanto, pues muchísimas gracias a todos los que los están mandando comentarios positivos, en lo cual pues pueden llenar en que sea un poquito su corazón de alegría, de momentos de estar en hermandad, de estar unidos como hermanos que somos, ¿verdad? Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y bueno, como les digo, pues acá estamos en un momento, señores. Gracias a los suscriptores, pues, que estuvieron acompañando a Nereida, y los que lo estuvieron así apoyando también, apoyando de todas formas, porque hay personas de que nos apoyan de todas formas, ¿verdad? Más en un momento cuando más se necesita. Así que, señores, así es. Así que entonces en este momento estamos compartiendo un momento, como a veces compartimos un momento de felicidad de nuestros compañeros, así le estamos dando imágenes, momento muy doloroso, en lo cual creo que nadie cree, creo de que uno pueda llegar, ¿verdad?, a un momento así, como les digo. Aquí estamos entonces. Ahí están los hermanos, hermanas de Nereida. Es muy duro la situación, así que bueno, así les dejamos un video, señores, suscriptores. Así les dejamos un video en lo cual usted puede estar viviendo pues este momento muy difícil para nuestra compañera ahí, Nereida Reyes, más conocida como La Cachetito, cariñosamente, ¿verdad? Así que saludito.